tercera baja yo, atrás, que después de la loma estamos detenidos, no se ve nada y de repente se van a encontrar con nosotros. Alto, 4400 metros. Acá está yendo. Dale tranco para frenar después que empezás a bajar. Le costó ahí en la mitad, ¿viste? Este no, coche. Vamos con eso. ¿Pasamos? Decirle que pasen. Pasen, pasen. Ok. Cuando llega la arriba, una leve desviación hacia la derecha. Dale, David. Bueno. Bueno. Yo subí en tercera 4000 vueltas y llegó Justiniano. Se sacudió lindo. Atentos, bajada tranquilo que estoy lejos, si te hace falta bajar. ¿Me vas a escuchar a mí, pichón? ¿Hablas conmigo? Dale, endereza un poco más las ruedas y bajala despacito. Ahí está, derecha. Bueno, ahí un leve giro a la derecha para quedarte perpendicular a la bajada. No hay apuro, tranquilo. La tenés en marcha atrás, ¿no? ¿Lancer, me escuchás? Sí, te escucho. Yo salimos a bajar más atrás porque si no me contesta. Más vale que uno me contesta y me distrae. Ah, está bajando, está bajando. Seguí así, pichón. Vas bien. Quedás enganchado, quedás con la marcha atrás puesta y baja. Está en eso, está en eso. Dijimos así. Viene bajando. Dobla un poco para la derecha, pichón.
Vas bien ahí, vas bien. Ahí deja la rueda derecha, Chan. Venís bien por la huella. Y capaz que le quedó corto en largo el cambio, ¿no? Capaz que subió en tercera de baja. Sí. Y subió ahí hasta necesito, que... Ahí necesita fuerza y tiene que tener torque en esa. En la mitad de subida para arriba. ¿No? Tiene un segundo y envuelto. Y no sé qué inercia necesita. Calculo que uno de los que está arriba tiene una radio, ¿no? Porque... Pasa que ninguno tiene radio, ¿verdad? No tiene nada. Hay que bajar con radio. Endereza. Dobla, meter a la huella, por favor, a la izquierda. Ahí. Ahí venís bien. Endereza. Deja derecho y vení. Y acá no se nota nada, estamos re inclinados. Pasaron todos a fondo. Y si hay algo, ya no vamos. ¿Alguien sabe que es del otro lado? Para ver, pregunta Pichón por las dudas. Ahí, boludo, del otro lado, o sea, sube. Puede pasarse de largo, hay una cortada, está plano. ¿Sabes qué pasó allá de la subida? ¿Que tiene un saltito? Está plano. Ya. Listo, perfecto, porque se pasa más que nada. Bueno, entonces sube el tercero otra vez, como subió recién. Tenemos que ir a fondo en baja. No, thank you.
Bueno, retomamos la bajada. Hay un poco de viento. Cheto, control de bajada, apretá los dientes. ¿Y lo que no tenés acá es electrónica? Bajás en primera baja y si se pasa de vuelta tocas un cachitín en el freno, pero tiene que bajar solo. Baja, primera, segunda, no más. Tiene control. Esa tiene control de descenso. Pero me gusta, yo le tengo que decir, me gusta. Ok, me aguanta. Va bajando de tocando freno, mira lo del stop. Tiene prendido. Vos soltás todo y vas solito y no se te prende el freno. Yo lo voy a. ¿Vos tenés? ¿Tiene esta? No. Esta vieja escuela. La vieja vieja. Que bueno, en segunda a mí no me anda el control de descenso. ¿Ah, sí? No. En baja, en segunda. No, perdón, en alto. Se me va en vuelta el motor. Bajen más, bajen, no pasa nada, bajen la 2, la 3, vamos. Voy a sacar una foto de acá arriba. Bájense enseguido, vengan de mismo. ¿Encontrales? ¿Qué tienen de control de descenso? No, nomás que yo me quedo acá sacando fotos. Igual calienta. Sí, pero. No, no es tanto tiempo. No, y además yo tengo. De con primera de fuerza, con la primera vez. ¡Vamos! ¡Que más! ¡Que más! Un cachito le di. Pasaste de ser un piloto novato a un piloto experimentado. Dale. ¿En cuánto? En un día. Y vamos a bajar hasta allá. La Amaro bajando en segunda, de baja, sin tocar pedales. Bien, excelente.
ese patán. Igual es el único camino. Listo. Dale, ya sabemos que está aprovechando la bajada. Estamos subiendo la trepada, bastante inclinada, ¿eh? Ahí va el guía con el momia subiendo.
Ahora tiene que subir. Tercera baja, confirmo. Un poquito de miedo, subiendo. Y sigue subiendo. Claro. Bueno, vas cambiando con la parada manual que va
pasa y seguí. No, pero ya, le suelto yo el acelerador, no quiero que se suba. Pero si tenés que pasar cambio acelerando, pasa sola y no tenés que empujando. Claro. Las manuales, viste que si no, tienen que... Si le arrastran el cambio, no, chao. Claro, no,
Pasen, pasen. Este camino que tenemos a Corona del Inca. ¡Saludos, hermanos!
Mira que están, ¿eh? Apenas me cuento. Nos vienen los colgados. Tenemos.